Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y ya por fin estoy aquí, ya regreso de mis vacaciones, de estos días de descanso con mucho calor y por otro lado pasados por agua. Mis vacaciones han estado pasadas por agua, que yo he encantado de la vida, es lo que tiene a veces el norte de las Españas, ¿verdad? Que cuando menos te lo esperas, te cae el agüita encima. Una maravilla, esto de estar encima durmiendo y arropado, o sea, cosa que aquí imposible, imposible. Y nada, que es que hacía mucho tiempo que no veía llover, pero muchísimo, ni veía gente correr y no estabas tú. En fin, pues encantadísimo de estas vacaciones, de estos días de relax, de ese clima tan maravilloso que hay en el norte de España, que aquí en esta zona de Extremadura pues se echa muchísimo en falta. Y nada, ya volvemos a la rutina, volvemos ya al día a día, a leer compulsivamente. Y bueno, la verdad que este verano tampoco he parado de leer, muchas lecturas se han llevado a cabo, que ya os las presentaré en el próximo vídeo, el resumen de lecturas de julio y agosto. Y hoy os voy a presentar una serie de lecturas, de novelas, que llevaré a cabo a lo largo de estos 4 meses que faltan para finalizar el año. Me voy a comprometer con estas 10 que os voy a presentar. Tengo en mente leer otras, pero esas otras sí que pueden, pues si hoy digo sí, mañana puede ser que no, porque pase otra por medio y a tomar por saco lo que yo tenía pensado. Pero estas sí, 10 novelas que os voy a presentar, como digo, sí, que van a ser leídas desde septiembre hasta diciembre. Así que, como digo, vuelto aquí a la rutina, y lo que quiere decir que también vuelvo también a la rutina del canal, a grabar, pues eso, casi más o menos a la semana, un vídeo a la semana, y nada, y todos felices y contentos. Lo dicho, estas 10 lecturas que van a encabezar lo que queda de año, os las presento tras la intro. Never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bueno, decir que el orden que voy a establecer para presentaros las novelas es el cronológico de fecha de publicación de estas novelas, no en el cronológico que voy a leer yo las novelas, ¿vale? Ha quedado claro. Bien, pues nos trasladamos a Francia, a 1839, de la mano de un autor que leí por primera vez hace 2 años y que no he vuelto a leer, y que casualmente esa obra que leí hace 2 años forma parte de uno de mis 30 imprescindibles en mi vida literaria, que es Rojo y Negro. Me estoy refiriendo a Stendhal, y la novela en cuestión es La Cartuja de Parma. Como digo, novela de 1839. Nos vamos a trasladar a Italia, y allí Stendhal va a llevar a cabo, digamos, un poco un estudio de los diferentes tipos de amores envueltos en una historia, en una misma historia. Por un lado, el romántico y aventurero Fabricio, junto a Clelia, y por otro lado, al maquiavélico Conde Mosca, junto a la Condesa de Sanseverina. Esto es un poco así la sinopsis, el leitmotiv de la historia. Muchísimas ganas tengo yo de sumergirme otra vez en el mundo de Stendhal, que para muchos es considerada su mejor novela. Así que tengo muchísimas ganas de volver a fundirme en la literatura de este prerrealista, de este genio prerrealista francés. Afortunadamente vuelvo a leerlo en Alianza, porque la traducción está llevada por Consuelo Verges. Yo no entiendo mucho de traducciones, pero se dice que esta traductora es la que mejor conoce la obra de Stendhal, su lenguaje, luego su literatura, lo que quería expresar, cómo quería expresarlo, así que yo encantado de la vida de volver a sumergirme en el mundo de Stendhal de la mano de Consuelo Verges. Así que esta primera novela presentada dentro de estas 10 novelas que sí o sí voy a leer en lo que queda del 2023. Seguimos en Francia y nos trasladamos al año 1846 de la mano de
Honoré de Balzac y de esta obra que es considerada por muchos también su mejor novela. Me estoy refiriendo a La prima Bet. Yo de este autor ya he leído Papa Goriot, La falsa amante y Eugenia Grandet. Novelas cortitas, pero muy interesantes, muy interesantes. Ahora voy con un gran novelón, una novela extensa de este genio del realismo francés. Bien, nos vamos a trasladar a París, el París de las altas esferas, con el barón Hulot, quien va a sufrir la pasión que siente por Madame Marneffe. En esta familia de clase alta de los Hulot, me imagino que será la de los Hulot, estará por ahí la prima Bet. La prima Bet es una chica de clase baja, pero es considerada como un angelito que vela por todos ellos, que los protege, que los aconseja, en fin, que siempre está al servicio de todos ellos. Lo que no saben toda esta familia es que la prima Bet por detrás está tramando la destrucción de todos y cada uno de ellos. O sea, esto es maravilloso. O sea, este personaje, de verdad, lo que viene siendo la sinopsis, ya de por sí dices, wow, espero que el desarrollo sea ideal. O sea, el que tú esperas de todo esto que tú ya conoces. Así que estoy deseando leer este gran novelón, considerado, ya os digo, por muchos la mejor novela de Balzac. Es una novela también de contrastes, donde vamos a conocer pues esas diferencias entre lo que viene siendo la esposa y la amante, el mundo financiero, el mundo bursátil frente a la miseria, la pasión frente a todo lo beato, lo religioso. Novela de contrastes, así que, pues nada, ganas de integrarme dentro de esta historia, de conocer a la prima Bet, especialmente a la prima Bet, estos personajes así con dobles caras y demás, a mí estas me dan la vida, así que espero que me dé la vida esta novela y ya os contaré lo que me ha parecido esta novela de El genio Balzac. Y ahora nos desplazamos hasta Inglaterra, el año 1853, de la mano de Charlotte Bronte y su Villette. Ganas tengo también de volver a Charlotte, que también hace 2 años que leí, 2 años y algo, Jane Eyre, que también es otro de mis 30 imprescindibles. No he vuelto a leer a la autora, así que ya era hora. Luego, como digo, con Villette, he anunciado que iba a leer yo esta novela y la gente no habla muy bien de esta novela, lo cual a veces es bueno para que yo no me monte mis espectáculos y me crea que vaya a ser lo mejor del mundo y luego un batacazo. Así que prefiero que me vayan avisando para que a lo mejor de lo malo a mí me resulte bueno. Me habéis entendido, ¿verdad? Que a veces estas cosas pasan. Bueno, a veces, muchas veces pasan. En fin, pues nos vamos a trasladar a Villette, que es una ciudad donde va a entrar a trabajar Lucy Snowy, que es una joven que no tiene familia, no tiene dinero, no tiene posición, y como digo, va a entrar a trabajar en un internado en la ciudad de Villette. Allí ella va a ser ninguneada por todos y cada uno de los integrantes de este orfanato, tanto de monjas, profesoras, doctores, médicos, las alumnas, todo el mundo la va a ningunear, la va a hacer un poco también la vida imposible, va a estar muy vigilada, sujeta a estrictas normas, e incluso va a sufrir las apariciones de un fantasma con apariencia de monja ya paga y vámonos, que la va a estar aterrorizando cada 2 por 3. Pues no sé, o sea, lo que viene siendo los ingredientes, la premisa es interesante. Ahora yo no sé cómo se va a desenvolver todo esto. Yo espero que sea una lectura placentera, que la disfrute, porque hasta ahora he disfrutado de todo lo que han escrito las hermanas Bronte. Así que ya os contaré qué tal es este reencuentro con mi querida Charlotte y con esta gran novela para algunos, no tanto para otros, que es Villette. Seguimos en Inglaterra y lo hacemos de la mano de Charles
Dickens. Vuelvo a Dickens, a la tercera, a ver si ya va la vencida, y lo voy a hacer con Grandes Esperanzas, novela de 1861. Controversia con esta novela, que sí que he leído ya bastantes referencias, o la amas o la odias. Pues veremos a ver, espero ser de los primeros, por Dios. Yo ya me tengo que reconciliar con este autor después de David Copperfield y la pequeña Dorrit, que fueron infumables. En fin, bueno, el David Copperfield no tanto, la pequeña Dorrit, bueno, en fin, de verdad. Así que yo ya espero que con Grandes Esperanzas, que es una novela de crecimiento, que a mí estas novelas sí que me gustan, las de crecimiento, tipo como Rojo y Negro, pues me gustan. Espero que esta pues esté a la altura de Rojo y Negro. Vamos a conocer a Pip, un niño huérfano, cómo se desarrolla su vida dentro pues de la pobreza, de la miseria, hasta que se va introduciendo en círculos un poquito más elevados. Y va a recibir, como tengo entendido, una fortuna inesperada, que esto está... no sé, a mí esto de las fortunas inesperadas me toca un poquito la moral, porque ya pasó en La Pequeña Dorrit y a mí no me hizo gracia, ¿vale? No sé por qué, pero no me hizo gracia. Entonces me imagino que aquí ya pegará un girazo la novela y digamos que pasará del niño este bondadoso, pobrecito y demás, a un ser un poquito más altivo. Creo que de eso va un poco la novela, con 50.000 cosas más, claro, obviamente. Así que, como digo, espero que este tercer encuentro con el genio, considerado como el mayor genio de las letras inglesas del siglo XIX, pues espero que ya sea el definitivo para decir, oye, mira, pues me ha gustado Charles Dickens. Por favor, Diosito, ilumíname y ilumínale también a Dickens. En fin, pues ya os contaré. Yo creo que esta novela puede ser que sí que la deje para diciembre. Tengo yo ahí en mente como que la voy a dejar para diciembre. Ya veré. Pero en fin, que es otra de las grandes historias, de los grandes clásicos que voy a llevar a cabo a lo largo de lo que queda de este 2023. Y de Inglaterra saltamos a Portugal, de la mano de mi querido José María Esa de Queiroz, del que leeré La Reliquia, novela de 1887. Conoceremos a su protagonista, a Teodorico, que tras un viaje a Egipto y Tierra Santa en busca de una reliquia para su tía adinerada Patrocinio, vamos a conocer, al igual que a la prima vez, esa doble cara del personaje. Por un lado, veremos esa bondad, ese ángel que es este chico para su tía adinerada, y por otro lado, cuando se da la vuelta, veremos su cinismo. Lo único que le interesa es el dinero, no le interesa a su tía absolutamente para nada, simplemente intenta halagarla para poder llevarse la fortuna de esta. Con este cinismo que va a encarar el personaje toda la historia, conoceremos la sociedad portuguesa, de diferentes sectores, como viene haciendo Queiroz a lo largo de otras de sus novelas. Está considerada como su obra más satírica, así que estoy deseando conocer esta gran historia, así en líneas generales, este personaje que tiene que dar mucho de sí. Y bueno, es una novela breve, es una novela cortita, así que esta se leerá en un plis-plas y os contaré impresiones de lo que me ha parecido ya la tercera novela del genio del realismo portugués, José María Esa de Queiroz. Bien, y es el momento de trasladarnos a España, al año 1910, de la mano de Gabriel Miró y Las cerezas del cementerio. Gabriel Miró es un escritor levantino de Alicante, que está dentro de la generación del 14 o novecentismo, es decir, una especie de movimiento literario muy vanguardista que está entre la generación del 98 y la del 27. Y aquí se inserta este autor, que es muy poco conocido y muy poco leído. Yo no he leído absolutamente nada de él, es la primera vez que me voy a sumergir en su literatura y voy a leer la que consideran que es una de sus mejores novelas.
Vamos a conocer a su protagonista, a Félix Valdivia, un joven atractivo, apuesto, enamoradizo, romántico, que va a dejar sus estudios de ingeniería porque tiene una enfermedad del corazón, para poder recuperarse de esa enfermedad. Para ello va a viajar de Barcelona, donde estaba estudiando, hasta tierras levantinas. Y allí va a conocer a Beatriz, una mujer casada con una hija y de la que se va a enamorar. Pero va a aparecer en escena, digamos, el fantasma, la sombra de su tío Guillermo, que también estuvo enamorado de Beatriz, y lo va a ver personificado en uno de los vecinos de la villa donde se va a hospedar. Digamos que esta es un poco la historia de la novela. Este autor es un autor muy sensible y también muy pasional. Se le conoce como la sensibilidad mironiana de Gabriel Miró. Entonces, encantado de poder ya conocer a uno de los grandes olvidados de la literatura española. Y nada, en esta obrita breve que, como digo, dicen que es una de sus mejores novelas. Ya os comentaré lo que me han parecido Las cerezas del cementerio, de Gabriel Miró. Y nos vamos hasta el año 1962 de la mano de Shirley Jackson y su novela Siempre hemos vivido en el castillo. De esta autora solamente he leído el relato de La lotería, no he leído nada más y bueno, pues me voy a introducir ya en su obra literaria como tal, de la mano de esta novela, que no sé si es de terror o es más bien gótica. No tengo idea lo que me voy a encontrar en esta novela. Lo que nos vamos a encontrar es la historia de dos hermanas que viven junto a su tío, que está recluido en una silla de ruedas mientras escribe sus memorias. Ellas viven en una casa apartada del pueblo, una casa solitaria, y ellas viven en su plena soledad, aisladas del mundo exterior. Y bueno, en una casa donde por lo visto algo ocurrió, me imagino que no bueno, hace 6 años. Digamos que esa es la premisa de esta historia. No sé lo que, como digo, no sé lo que me voy a encontrar en esta novela. No sé si me va a dar miedo, no me va a dar miedo. Es un poco más gótica que de terror en sí. No tengo ni idea, así que con ganas de descubrir la obra, la gran obra, una de las grandes obras de esta autora, porque bueno, el relato de La lotería es macabro, no es terrorífico, es macabro. Y en fin, pues lo dicho, me imagino que además esta novela la leeré pues más para noviembre, tipo las fechas estas de Halloween. Lo tengo ahí un poquito en mente, es un poco también predecible que se lea este tipo de obras en esas fechas. Así que ya os contaré lo que me parece esta, voy a considerar que es más o menos pues sí, mi primera incursión dentro de la literatura, de la gran novelística de Shirley Jackson. Y de 1962 pasamos a 1963, de la mano de Mario Vargas Llosa, que por fin ya voy a leer a este autor que no he leído, que desconozco por completo, y del que voy a leer La ciudad y los perros, una de sus primeras novelas. Es una novela, por lo que se ve un poquito hoy, por lo que he leído, así un poquito cruel. Trata de unos chicos que son instruidos dentro de un colegio militar y los van a educar, los van a instruir dentro de lo que es la virilidad, la masculinidad, crear unos hombretones como Dios manda, claro. Entonces, pues es un poco esto lo que trata así un poco la novela, y claro, me imagino que el entorno en el que se mueven pues determinarán la conducta de estos chicos. Como digo, es la primera incursión que hago en la literatura del premio Nobel, del Nobel Vargas Llosa, que no, es que no conozco nada de este señor, no sé ni lo que piensa. Fijaros que hay tanta controversia y
tanta crítica hasta hacia este autor. Yo es que no sé lo que opina, de verdad, de la vida. Y a veces, como digo, a veces es bueno vivir en la ignorancia. Porque a mí a veces también, a veces me cuesta separar lo que es la vida literaria de la vida personal. Hay a veces que sí, otras no, porque si nos ponemos a indagar en las vidas de todos los autores y autoras, nos podemos llevar más de una sorpresa, ¿vale? Y luego decimos que son grandes autores y grandes autoras. Así que a veces es mejor no especular mucho, leer la literatura de estos genios, de los que se consideran genios, y dejar a un lado opiniones personales de estas gentes. Así que nada, como digo, con ganas de introducirme en la literatura de Vargas Llosa, de la mano de esta considerada como una de sus grandes novelas, La ciudad y los perros. Volvemos a España de la mano de Matilde Asensi y El último catón, novela de 2001, una novela histórica que de esta autora solamente he leído Jacobus, que me encantó. Y nada, pues tengo ganas de volver a leer a la autora. Aquí vamos a conocer a la religiosa Otavia, quien el Vaticano va a requerir de sus servicios para llevar a cabo la investigación de un cuerpo etíope del año Catapum, que tiene una serie de marcas, concretamente 7 cifras y 7 letras, que tendrán que investigar y descifrar qué es lo que el mensaje que ese cuerpo lleva tatuado en todo su cuerpo, valga la redundancia. Entonces, con la ayuda de un arqueólogo y tal, pues van a ir investigando, se van a ir trasladando hacia otros lugares y, en fin, pues todo esto va a llevar y va a desencaminar hasta la relación que pueda tener toda esta investigación con la cruz de Jesucristo. ¡Ea! Pues no pinta mal. Tuvo mucho éxito esta novela, muchísimo éxito. Así que nada, pues tengo ganas de volver a leer a la autora, tengo ganas de volver a leer, que tampoco es que haya perdido mucho la sintonía con la novela histórica. Ya os contaré. Y nada, eso sí, como digo, volver a leer a la autora, estas intrigas, que seguramente que hace que la novela sea muy ágil y demás. Así que, pues nada, pues a lo largo de estos 4 meses volveré, como digo, a sumergirme en las historias maravillosamente llevadas a cabo por la gran Matilde Asensi. Bien, y terminamos este repaso de estas 10 novelas que voy a llevar a cabo a lo largo de lo que queda del 2023, trasladándonos a Estados Unidos, faltaba ya por allí el América del Norte, de la mano de Cormac McCarthy y su novela del 2006, La carretera. Esta novela me da un poquito de cosa, pero bueno, es cortita. Y, en fin, es que es como un poco asquerosilla, ¿no? Trata el tema como del canibalismo y tal, que me da asco. En fin, vamos a conocer como en un mundo apocalíptico un hombre que va recorriendo Estados Unidos en dirección hacia el sur, como llueve ceniza, como se apodera el hambre de este mundo creado por el autor, de ahí que se produzca el canibalismo, ¿no? Y no sé más de esta novela. Tiene mucho éxito, gusta mucho. Veremos a ver si me gusta o me da asco, ¿no? Ya os contaré. Esta novela es, como digo, es cortita, por suerte, pero espero que sea intensa, que sea llevadera. Y en fin, pues ya contaré impresiones, obviamente, de lo que me ha parecido, además, mi primer contacto con este autor norteamericano. Así que La carretera cierra este grupo de novelas que sí o sí voy a leer a lo largo de lo que queda de este 2023. Pues ya está, hasta aquí estas lecturas que voy a llevar a cabo a lo largo de lo que queda de año y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy.
Comentadme si habéis leído estas novelas, que os han parecido. Si no las habéis leído, pues contadme vosotros, vosotras, qué vais a leer sí o sí en estos 4 meses que quedan para finalizar el 2023. O bien contadme lo que os dé la gana, que siempre, siempre, siempre os contesto. Pues nada, nos vemos la próxima semana, ya así con el resumen de lecturas de julio y agosto, que conforman 9 lecturas. No ha ido mal, no ha ido mal estos 2 meses. Algún chasquillo, pero poco, poco. Y alguna que otra novela de sobresaliente, pero de sobresaliente, pero con mayúsculas, de verdad. Vaya novelón, concretamente uno, vaya novelón que he leído en estos 2 meses. Pues nada, todo esto os lo contaré en el próximo vídeo, la próxima semana, como digo, con este resumen de lecturas de julio y agosto. Así que hasta entonces, que tengáis maravillosas, felices, fresquitas, por Dios, fresquitas lecturas. Y como digo, nos vemos la próxima semana. Así que hasta entonces, un besazo enorme y chao.